Chito, estás con la cámara roja aquí, yo comunicando, tío. Escúchame, tío, tengo una duda. ¿Por qué uno va con horquilla normal y otro con la Spirit, con la horquilla rígida? Bueno, yo he traído las dos, porque hay una etapa en subida, y ahí monté la rígida, la Spirit, pero si no me gusta ir un poco más cómodo y asegurar el tiro. Con la horquilla rígida la bici es mucho más rápida, pero dependes mucho del terreno. Y mira, el primer día, por ejemplo, se cayó, yo pienso que es por la rígida, porque había bastante piedra y la rígida va muy bien cuando el terreno es compacto, pero si hay piedra, cualquier error se va al palco. Igualmente Tommy es mucho más técnico bajando que yo, pero yo subiendo voy bastante mejor que él, entonces es un poco lo ha hecho para compensar, ¿no? ¿Sabes que me lo he enseñado? ¿Quién? Asterix, tío. Lo echamos de menos. Capo de las artes plásticas. Yo estudié diseño, ¿viste? Ya he sacado la neutralizada, llevamos en carrera, llevamos enfilados y controla Gili de nuevo, ¿eh? Aquí a rueda de Lito. Kilómetro 45, seguimos aquí juntos, carrera controlada por los GT, pero a la que he parado en el avituallamiento me han arrancado tú. Ciclismo de verdad, tío, aquí no hay etapa de transición. ¡Dios! 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 ¡Dios!